Hola a todos, soy Ramón Larramendi, explorador polar. Llevo cerca de 35 años viajando a las regiones polares, desde Groenlandia hasta la Antártida, y de hecho, vivo parte del año en Groenlandia, donde tengo mi segunda residencia. ¿no? Eh, yo empecé a apasionarme por, por las regiones polares de un modo bastante, bastante singular. Yo he nacido Madrid, en Madrid, en el centro de Madrid, eh, mis padres eran pues, muy urbanos, he vivido en un piso, eh, he tenido una infancia pues, eso, de, de piso de Madrid totalmente urbana. Y mis padres no tienen contacto con la naturaleza, o especial contacto con la naturaleza. ¿no? Alguna vez fuimos a la casa de campo, eh, y... pero eso es todo. ¿no? Pero desde niño pues, he sentido una pasión por, por la naturaleza, por conocer eh, otros sitios. ¿no? Es de decir, que en mi casa no había televisión. Mis padres se negaron a que hubiera televisión, les parecía fatal, pero teníamos una gran biblioteca. ¿no? Entonces he leído pues, desde niño muchísimos libros. Y entre todos los libros que había en mi casa en las tardes de aburrimiento en un, en un niño urbano en el centro de Madrid, pues había una colección sobre de naturaleza. Y dentro de ello había un libro sobre los polos, de una colección coleccionable. ¿no? Y, y lo debí de leer a los 11 años o 10 años, no lo tengo muy claro. ¿no? Y lo leí una vez y lo leí dos y lo leí cuatro y lo leí seis y lo leí ocho veces. Y de un modo completamente, eh, pues bastante increíble, ¿no? Eh, me, me, me abrió la pasión hacia las regiones polares. Quise leer otro libro, quise tener más conocimiento. Eh, empecé a, a, a preocuparme por aprender. Y eh, muy pronto, pues, pues decidí que, bueno, que yo quería también experimentarlo, ¿no? Que quería eso que me había fascinado de alguna manera, pues quería, 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 quería experimentar, ¿no? Y así empecé, eh, bueno, pues empecé a ir a la montaña, eso me llevó un poco pues, a ir a la montaña, a, a, de hecho, empecé a escalar, a tener contacto con la naturaleza, ¿no? que es lo, la, la parte inicial de todo, es ese, esa sensación de, 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 de echar de menos el contacto con la naturaleza, ¿no? en, una, en una infancia muy, muy urbana como tal, ¿no? I... Y entonces fue así como, como realmente pues con unos amigos del, del colegio planteamos cuando teníamos 19 años hacer una primera enorme aventura que fue el, el cruzar los Pirineos de un, de un mar al otro con esquís, ¿no? que para mí probablemente sea casi de mis mayores aventuras que haya vivido nunca, ¿no? por, por el salto que hacía de la experiencia que yo podía tener en naturaleza, en montaña, al, al nivel de desafío, ¿no? porque al final el, el desafío es... Es la diferencia que hay entre. entre es decir, cuánto de riesgo tú asumes, cuánto vas por encima de lo que te encuentras confortable o de, o de tus terrenos conocidos, ¿no? de, tus, de tus zonas de confort conocidas. Y, y bueno, aquello salió bien y luego fuimos a Islandia, también por una serie de, de elementos de azar. Hicimos una primera, los mismos amigos del colegio, una travesía de, de Islandia con esquís. Luego, también por otro golpe de azar, en el año ya 86, pues ganamos un... un... Salió un concurso en España de radio de que se llama tu aventura vale un millón de Antena 3 café. y Nescafé. Bueno, y, presentamos ahí un papel un escrito a máquina. Queremos cruzar Groenlandia. Y ganamos el premio. Y fue una especie de cosa milagrosa que realmente, pues de alguna manera, cambió un poco pues, mi vida, ¿no? Para siempre. Los mismos amigos fuimos a... A Groenlandia y conseguimos, eh, a pesar de que fue muy difícil de, de preparar, porque no, obviamente no había internet. Para o sea, que una idea, nosotros fuimos sin GPS y tuvimos que aprender a manejar el sextante. Fuimos, cruzamos Groenlandia con, con el sextante, orientándonos con el sextante. El más mayor de todos los que íbamos tenía 20 años y no conocíamos a nadie que hubiera hecho algo parecido. ¿no? O sea que fue bastante, bastante audaz. ¿no? Y bueno, y fui. Llegué, llegamos ahí, cruzamos, completamos con, eh, con, con éxito de nuevo, y, y ya, pues un poco, mi, mi vida ya estaba definitivamente unida a las regiones polares después de ese, de ese viaje. ¿no? A la vuelta de. estando en el aeropuerto de ahí, conocí a un danés que era muy simpático, y me dijo: me está muy bien lo que has hecho, pero tienes que venir aquí a un pueblo de Groenlandia donde vivía él para conocer realmente lo que es la verdadera Groenlandia y lo que es el verdadero Ártico fuera de la travesía. ¿no? Entonces, pues le tomamos la palabra, mi amigo José y yo, y el año siguiente fuimos ahí a un pueblo que nos había como invitado a ver qué iba aquello, ¿no? de estar ahí viviendo en un pueblo. Y estuvimos ahí un par de meses en, en su casa. O sea, y pues aprendiendo un poco, que sí, los perros, y pues bueno, enterándonos y, y aprendiendo. Y fue ahí cuando... cuando cuando yo tuve como el, como el, como el sueño, ¿no? realmente, de estando en ese pueblo, había en la, en la casa de mi, de mi amigo Einar, había un gran cartel de, 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 la, de la semana de Inuit Circumpolar Conferencia, que es una, circun, una conferencia que une a todos los inuit circumpolares, que une a todas las tribus árticas, y lo tenía enfrente de, de mi cama, donde dormía, ¿no? y lo veía todas las noches, y, y, y fue ahí como surgió la idea de realizar un enorme viaje de Groenlandia a Alaska, en trineo de perros y en kayak, utilizando los sistemas tradicionales Inuit. ¿no? Yo tenía 21 años en este momento, y que era un, un desafío colosal, ¿no? o sea, algo absolutamente gigantesco, enorme, y que parecía totalmente imposible e impensable. ¿no? Y, y, bueno, y empecé eh, a preparar y tres años más tarde eh, pues, realicé, eh, con otros tres amigos diferentes, no los amigos del colegio, que ya fue, hizo falta un equipo eh, distinto de, de, de compañeros, pues fuimos a, a, a cruzar el Ártico, recorrer 14.000 kilómetros en trineo de perros por la zona más remota de la Tierra con todo nuestro conocimiento, por lo que habíamos aprendido en las dos travesías de Groenlandia y Islandia, que era algo, pero que evidentemente era muy poco. ¿no? O sea, la, la magnitud del desafío en proporción al, al conocimiento era algo... Absolutamente gigantesco ¿no? para, ese, para ese momento. Pero eh, bueno, a mí me ha, siempre me ha fascinado el aceptar un desafío. ¿no? Creo que, que, que la vida está para aceptar desafíos y, y pelear por ellos. ¿no? Y, que, y que ese es el realmente ese es el camino y al final ese es un poco la vida. ¿no? Entonces Y este gran viaje de tres años, que a mí me gusta describir como eh, como que es casi una vida entera, ¿no? yo me considero que he hecho bastantes cosas, o sea, eh, pero esos tres años, aún hoy en día, para mí son equivalentes casi a los restantes 50 años de mi vida, de la absoluta intensidad de estar aprendiendo, viviendo situaciones de riesgo, de conociendo gente de peligro, de estar en la naturaleza siempre al filo de la navaja, pues también no, no había teléfono satélite, no teníamos GPS, es decir, pues de alguna manera fue la única, la última. gran expedición polar clásica eh como tal, ¿no? Sin ninguno de los elementos modernos, por lo cual me siento un absoluto privilegiado y esa 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 experiencia eh tan tan enorme es la que luego ha marcado todo lo que he hecho después y el resto de mis proyectos, ¿no? ¿Qué has aprendido en tus expediciones y qué has podido aprender de otras culturas como la de los Inuit? Bueno realmente una expedición es como un, es como concentrar la vida no es como vida concentrada igual que hay concentrados de, de, de fruta o de cualquier cosa es vida concentrada ¿no? es vida concentrada porque sales de tu entorno estás en medio de la naturaleza de alguna manera estás solo aunque vayas con un amigo con dos amigos o con tres personas pero realmente te encuentras fuera de todos los elementos un poco de protección que tú estás acostumbrado ¿no? eh, alrededor entonces en, en esta vida sintetizada eh, tienes de alguna manera que desarrollar los, los, los elementos para, para, para poder sobrevivir. ¿no? Pues a lo largo de, de estos años, obviamente las enseñanzas son, son múltiples. ¿no? O sea, lo primero es que, que uno siente cuando está en la naturaleza es que, claro, no hay quejas, no hay lamentos. Decir, ¿A quién te vas a quejar? ¿De qué te vas a lamentar? Es decir, las normas de la naturaleza son duras. La vida y la muerte. No tiene mayor importancia. Tu muerte es irrelevante. Que tú te encuentres deprimido, cansado, a quién le importa? No le importa a nadie absolutamente. No es decir si te puedes quejar es porque hay alguien a quien te puedes quejar. Ahí no hay nadie. No. Entonces cambia un poco tu perspectiva de ver las cosas, ¿no? Porque realmente estás en comunicación directa con, con las fuerzas verdaderas de la, de la sin intermediarios, ¿no? La sociedad al final, pues de alguna manera te, te suaviza. Realmente la, la dureza eh, y la, de la naturaleza, de las fuerzas de la naturaleza eh, salvaje y de la vida en, en cualquiera de los entornos. ¿no? Entonces, eso bueno, te hace, yo creo que desarrollar primero una enorme humildad. O sea, que, que uno es consciente de que, de que bueno, de o sea, la, eh, la arrogancia prácticamente siempre acaba en la muerte. Es así. Es decir, tú no puedes, tienes que tener una enorme humildad ante los acontecimientos, ante todo. Ser muy cauteloso, estar muy. O sea, hay una serie de virtudes que son las que te permiten realmente realmente pues poder encontrar una armonía para, para, para sobrevivir. ¿no? Y entender pues que la naturaleza tiene sus tiempos. O sea, tú no puedes llevar tus tiempos y tus, tus pulsiones, transmitir. Esta. Tú eres el que te tienes que adaptar al entorno, no pretender que el entorno se adapte a ti. Decir, muchas cosas que nosotros llevamos de aquí y que de alguna manera no son naturales pues te las tienes como que quitar, ¿no? aprender a, a, a quitártelas un poco para, para tener esa comunicación más, eh, más directa. ¿no? Luego también desarrollas un cierto, yo creo que estoicismo, ¿no? es decir, que una cierta indiferencia, no puedes ni puedes alegrarte demasiado, ni puedes entristecerte demasiado porque vayan las cosas mal, o sea, tienes que mantener una cierta indiferencia eh, de alguna manera un poco emocional ante la adversidad, porque una expedición, como la vida también, ¿no? al final es la lucha contra la adversidad y la actitud que tú tomas ante esa adversidad. ¿no? Porque, de hecho, para cualquier expedición, lo normal es que, es que muy pronto, todo lo que tú has pensado que iba a ser se caiga como un castillo de naipes, tengas que replanteártelo todo absolutamente lo contrario de lo que has pensado y la actitud que tú cojas ante eso es la que realmente te, te va a marcar, te va a hacer que sobrevivas, te va a hacer que, que salgan las cosas bien. ¿no? pero que al final eso es la vida misma, es decir, no solo, no solo hay eso, es en todos los sitios. ¿no? Y, y entonces, eh, pues eso, es una, es una, es una vida concentrada. ¿no? De las cosas más que a mí más me, me, me gustan, ¿no? es la intensidad. ¿no? La, en, en, cuando uno está, digamos, asumiendo riesgos en la naturaleza, la vida adquiere una intensidad que es muy difícil. En nuestro entorno urbano, de, de la sociedad moderna, es muy difícil, realmente no hay, no hay tanto espacio. ¿no? para, para, para esa, esa intensidad de sentirse verdaderamente vivo, ¿no? con, una, con una fuerza que, que, en el fondo, es un poco lo que a uno le lleva realmente a, a volver. ¿no? El, el sentir esa, esa potencia y esa fuerza de, de la vida, que tiene que ser porque, porque hay riesgo, porque hay peligro. Eh, evidentemente, el peligro es el que te, te despierta ¿no? y, te, y te hace estar completamente como en otro, en otro nivel. ¿no? Y luego también la relación con tus compañeros, que pueden ser pocos, pero pues, siempre hay una relación pues, muchísimo más estrecha. ¿no? Es decir, también en sociedad moderna es una comunicación profunda es difícil. ¿no? El, el entorno no se presta realmente a una comunicación interpersonal. Entonces, al final, pues, tres, dos, cuatro personas perdidas en medio de la nada. En que prácticamente te crees que eres el único ser de, que existe. ¿no? A mí me gusta mucho hacer la comparación de, lo, de las regiones polares como si estuvieras en otro planeta. ¿no? Te sientes como que eres, estás en otro planeta diferente. En el, no hay nada, estás tú. Entonces, bueno, pues, todo eso forma un, es, una, una vida concentrada y una, una, una potencia y una actitud. Y te genera una cierta actitud ante la, ante la vida y de alguna manera pues, forja un poco tu, el, el, el carácter, ¿no? ayuda a forjar el carácter. Y por supuesto, una de las cosas más fascinantes un poco del Ártico, a diferencia del Antártico, es que claro, en el Ártico hay gente que vive. Están los Inuit, eh, que es una. o los Esquimales, también llamado, que, que es una gente que ha sobrevivido y que ha desarrollado una, una cierta actitud, una cierta personalidad propia, porque es, que es la personalidad que permite sobrevivir en ese entorno. Eh, en los pequeños pueblos, además de que tienen una vida social impresionante, eh, yo, por ejemplo, a mí una de las cosas que me llamó la atención cuando el primer invierno que pasé en un poblado, era un sitio de mil bueno, habitantes, que es un sitio bastante grande, no, o sea, no, no es un sitio pequeño. Eh, lo primero que me llamó la atención es la, la, la vida social abrumadora. Es decir, ríete tú de la vida social que puedes hacer aquí en Madrid comparado con la vida social que hace la gente en un pueblo de mil habitantes. ¿no? O sea, era absolutamente... Yo tampoco estaba acostumbrado ¿no? a ese nivel. Y luego hay unas normas árticas, es decir, la puerta de tu casa está siempre abierta, tú siempre puedes ir a visitar a una persona. Esa es norma número uno del Ártico. ¿Qué cuesta? Tú puedes entrar ahí y siempre serás, y serás bienvenido. ¿no? Y en invierno, especialmente más. Es decir, tú... Y puedes ir a visitar a una persona incluso para no hablar nada, que a mí también me chocó muchísimo, ¿no? Yo, cuando llegué al principio, es normal, pues porque la necesidad de compañía, todo el mundo entiende la necesidad de compañía, es decir, entonces, cuando estás, claro, es noche polar, hace 40 grados bajo cero fuera, entonces llamar la atención eso, las visitas sin hablar, solo por sentir la cercanía y la proximidad, ¿no? Y, la, y las casas están abiertas, es decir, tú vas a un sitio, te presentas ahí tal, y, y eres bienvenido siempre, o sea, no te van nunca. Entonces, evidentemente, eso se entiende en la dureza de la vida y la necesidad de... de, de pues eso, ¿no? De la, de la, de la cercanía, ¿no? El, cuando estuve en ese viaje de los tres años, lo primero que hice fue aprender el idioma de los, de los, de los inuit, ¿no? Porque, bueno, porque realmente claro, yo estoy viajando con cazadores de pequeños pueblos, de 40 habitantes, gente que vivía totalmente aislada. ¿no? Evidentemente, sin hablar el idioma es imposible que tú realmente te puedas comunicar y puedas tener acceso a la, a la, a la cosmovisión. ¿no? Porque al final cada, el idioma, cada idioma, y de hecho yo lo comprendí al aprender, al aprender el, el, el idioma esquimal, implica una visión del mundo. ¿no? Es, es, un, es un hecho. ¿no? Eh, hay una de las, de, las, de las palabras, o de la manera de construir las palabras, más que las palabras del, del groenlandés. Y es que primero, todas las palabras existen en negativo y la negación del de negativo es el positivo. Me explico. Es decir, la palabra es, por ejemplo, ayorpok, que es una de las palabras del idioma. Es decir, tengo un problema, está mal. Entonces, es decir, que está bien no es está bien. Es decir, no tengo un problema es está bien. Es decir,. Primero es la palabra es imposible y luego existe la palabra no es imposible y así con todo es decir por qué porque la vida cotidiana es lo normal es que sea imposible que tenga un problema es decir eso es lo normal de vez en cuando pues no tengo un problema es posible pero que esa es la excepción no es la norma ¿no? que es esa, esa vida en constante lucha contra la adversidad que esa es la vida de los yunis. es decir diaria lucha por la adversidad contra la adversidad por la supervivencia ¿no? evidentemente pues eso forja un eso forja un carácter y ese carácter se transmite yo creo que con esas, en esas palabras ¿no? eh, se transmite del modo más más claro a mí una de las cosas que más me me, me me fascina no hay muchas cosas que me fascinan siempre ha sido sobre todo con los con los cazadores y la gente como más tradicional que realmente vienen como de otro mundo es la actitud también ante la ante la adversidad ¿no? es decir de hecho es muy normal que ellos ríen. Es decir, yo he estado en medio de la, de la nada, 38 bajo cero, nevando, se rompe el trineo, es decir, un lío bastante gordo. O sea, que no parece que sea una, una situación como para ponerse a reír. ¿no? Es decir, por supuesto, jamás oirás una queja, nunca, bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase. Es decir, eso no existe, la palabra queja no existe. ¿no? Y, y existe pues, el... Pues tienen que tomar una, una actitud vital, porque ¿qué vas a hacer? flagelarte qué desgracia en mi vida que lo tiene sentido es decir la gente que ha cogido esa actitud acaba muriendo los que han sobrevivido son aquellos que han desarrollado la actitud que les permite sobrevivir en ese entorno ¿no? y eso forma parte del, del, del conjunto ¿no? además de esa, de esa actitud por supuesto la, 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 la apreciación del presente totalmente claro los cazadores saben y eso está muy 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 palpable en la cultura no claro la semana que viene puedo estar muerto no es decir tengo esta la vida está aquí ahora mismo, exacto. ¿no? El, entonces Y tiene esa, esa intensidad de, de quien no tiene la seguridad, o la falsa seguridad, porque la seguridad no la tiene nadie. Pero nosotros tenemos más la falsa seguridad de, de cosas que en verdad, en verdad no son verdaderamente reales. ¿no? Y, y luego una profunda humanidad también, ¿no? en el, porque es gente muy, muy, es realmente muy, muy humana. ¿no? El, tengo una anécdota una, muy, de una expedición, precisamente de la expedición esta de los tres años. Eh, nos habíamos cosido unos nuestra ropa. Nosotros estamos en mes de febrero, el Ártico canadiense, que hace un frío bestial, 40 bajo cero, con viento, es decir, realmente es muy, muy duro. Y nos habíamos como cosido nuestra propia ropa. ¿no? Y había un viejo cazador, eh... entonces él me vio con mi, mi... mi parka, que no estaba del todo bien cosida, no era la primera que hacía. Y entonces el tío me estaba y me estaba poniendo malo viendo la parca, ¿no? porque veía que había cosas que no estaban bien y sabía que lo que tú sales y, y, y si no está bien, pues que te mueres, o sea, que, o sea que, no, no hay, que no hay bromas, bromas las justas, ¿no? Entonces de repente ya no podía más y el tío se quitó su parca y me dijo, mira, no puedes ir con esa parca, no puedes salir porque no puede ser. Y está, toma, toma mi parca, ¿no? En el... Y bueno, pues un pequeño detalle conmovedor, ¿no? De realmente de, 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 de la capacidad de ponerse en la piel del otro, ¿no? Y... I, y luego también otra, otra característica que es eh, un enorme individualismo, porque el, el, el cazador inuit es probablemente la última persona totalmente libre. Es decir, es, depende solamente de sí mismo para todo lo que tiene que hacer en su vida. Es decir, sabe cazar, sabe construir su casa, sabe construir sus pieles. O sea, no necesita de nada más. Es, es una relación y no tiene un nivel de jerarquía social. Es decir, ahí no hay un jefe que manda en tú eres. Es decir, es uno con su familia. Es una unidad pura totalmente, ¿no? Y a la vez un enorme, entonces, y está muy desarrollado en ese sentido individual, ¿no? De... Pero a la vez un enorme comunitarismo, ¿no? Es decir, que es la mezcla entre, entre el desarrollo del individuo y el desarrollo de la comunidad, pues que en muchas circunstancias tiene todos sistemas de reparto de comida cuando, cuando uno caza, que es lo que pasa en algunos pueblos, ocurría, ¿no? Uno puede cazar muchísimo y otro puede no haber cazado nada, ¿no? entonces, claro que. Eh, cómo, cómo se gestionan en un pequeño entorno. ¿no? De hecho, tengo una anécdota muy, muy buena. Hace ya también en el viaje este de tres años, cuando había un niño de tres años, yo estaba con él, estaba con su padre, el niño de tres años, y el niño de tres años estaba, había una ventana, estaba al lado de la ventana jugando con un cuchillo de cazador que cortaba, que era impresionante. Y el niño estaba, yo estaba poniéndome mal, estaba sudando ahí prácticamente, no podía más porque le estaba viendo al niño. Y, yo, y ya en un momento el cogí el cuchillo y se lo quité. Digo, ¿Este se va a cortar el niño este, no sé qué. Entonces coge el padre y le dice, que juegue con él. Y pone, tú, blanco, yo, inuit, los niños tienen que jugar, tienen que aprender a valorar el riesgo desde niño, porque un cazador, eh, claro, los niños son entrenados para ser cazadores, y este realmente de un lugar absolutamente de cazadores. Lo más importante es que con 12 años o 13 ya prácticamente tienen que ser capaces de cazar por ellos solos. Entonces esa es la educación del... De tienen que cortarse para aprender a saber qué corta. Es decir, tienen que de caerse porque ya aprenderán a no caerse. ¿no? Y o sea, ese es un poco el, el, sistema, el sistema tradicional. ¿no? Evidentemente, pues te das cuenta como marca. ¿no? Por aquí es al contrario, que no tenga ningún riesgo, que no se caiga la, la sobreprotección junto con un poco la, la, la exposición a la, a la naturaleza y a los peligros reales que va a enfrentar. ¿no? De toda esa generación, los auténticos, pues no queda nadie. Absolutamente. A mí me queda claro que tú fue un auténtico privilegio. ¿no? de poder, Y eh, pues gente que todavía tenga este conocimiento, eh, la realidad se quedan muy pocos y la mayoría de ellos tiene más de 50 años. Eh, es decir, que, que está a punto de producirse un, un final generacional verdaderamente del, del conocimiento transmitido eh, pues, durante decenas y decenas de generaciones. Entonces, bueno, la gente que hay ahora pues en el fondo es más moderna. Eh, tiene mucho más que ver con nosotros, con cualquiera de nosotros aquí, que con su abuelo. O sea, sin duda alguna. ¿no? Quería preguntarte, ahora que estamos en los tiempos de la información y la tecnología, sobre todo, si es necesario el seguir explorando y, si lo es, ¿para qué sirve? Yo creo que explorar eh, siempre es necesario, ¿no? El ser explorador como tal. Puede resultar un poco eficiente en los tiempos de Google Earth, en que toda la información está desde el satélite, tenemos, pues puede ser un, poco, un nombre un poco discutible, digamos, como tal. ¿no? Pero yo creo que la exploración es la, la búsqueda, eh, el recorrer los caminos no recorridos, el buscar lo, lo nuevo, ¿no? el, el, el impulso de realmente adentrarse un paso más allá de lo, de lo conocido. Yo creo que eso es lo que, el paso fundamental que nos ha llevado eh, hasta donde estamos y que es una parte inherente ¿no? de, la, de la naturaleza humana. Y de hecho, probablemente una de las cosas que más nos haga, nos defina ¿no? como seres humanos. Eh, para mí, la exploración es eso. ¿no? El, el, eh, realmente es una, de alguna manera, es una. También es una actitud, ¿no? Una actitud de 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 no conformarte, sino de buscar y de y de y de querer eh conocer, ¿no? La exploración es la curiosidad, realmente, ¿no? La curiosidad y la exploración pues es un poco lo mismo, no puede haber exploración sin curiosidad, es absolutamente imposible, ¿no? Porque quieres eh conocer algo que está ahí, experimentar algo que no has experimentado. I, y yo creo que es muy importante. Por supuesto, hay muchos. Dentro de que para mí la exploración es una actitud, puede estar en muchos ángulos diferentes, ¿no? Esta exploración. Eh, la exploración polar sería un poco una. una. Eh, una, una, o sea, una búsqueda eh, un poco personal y un poco pues eso, geográfica. Es una exploración de, de conocer algo nuevo, ¿no? El, o de afrontarlo de un modo totalmente diferente, ¿no? Pero siempre implica el, el ir un paso más allá. De lo, de lo conocido. Yo quería saber qué tengo que estudiar para ser explorador y qué habilidades tengo que desarrollar bueno yo creo que para ser explorador eh, las, eh, las carreras de, relacionadas realmente con la, con la tierra ¿no? con el conocimiento de, de la tierra y de la naturaleza son las que más te pueden llevar ¿no? eh, en el camino de la exploración y la búsqueda del conocimiento de los últimos lugares perdidos y los últimos lugares verdaderamente remotos de la, de la Tierra. ¿no? O sea, que un conocimiento científico sólido yo creo que es, muy, que es muy, muy, muy positivo, aunque no es imprescindible. Bueno, yo, de hecho, yo no he estudiado en ninguna carrera universitaria. ¿no? La exploración geográfica, en el fondo, es una expresión física de una pasión intelectual. ¿no? Entonces, no puede ser comprendida sin, sin pasión intelectual verdaderamente. Porque te hace falta cuando estás luego en condiciones verdaderamente extremas durante largos periodos de tiempo necesitas esa gasolina ¿no? que es la que, te, la que te mantiene. Entonces yo busco la, la, esa pasión y luego por supuesto la eh, actitud. ¿no? Yo soy un firme creyente en que lo más importante eh, es realmente la actitud que una persona tiene y en la, en, cuando uno se coloca en condiciones extremas como pues una expedición, una exploración, pues esto se, se visibiliza muy bien. ¿no? Siempre está la duda entre qué es mejor, la aptitud o la actitud, en caso de que tengas que escoger. ¿no? Eh, obviamente, para una gran expedición eh, puede haber aptitud sin actitud. Es decir, y, y eso no vale. Eh, a mí, si me preguntas, yo eh, escogería, y yo busco que mis compañeros, y, y yo creo que todos lo tienen desarrollado, la actitud ante, ante la adversidad. ¿no? Para mí, me parece, si tuviera que decir una sola cosa, de una persona, dirá la actitud ante la adversidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando todo se viene abajo, ¿cómo reaccionas? no Es decir, la capacidad para ser optimista, para ser positivo, para que no haya nunca una queja, para que cuando todo en la botella... No es que esté medio vacía, es que está vacía del todo. ¿no? Apenas si hay una gotita ahí, ser capaz de ver. Joder, qué pasa, hay una gota ahí abajo! ¿no? Y estamos aquí metidos en un lío absolutamente bestial eh, de difícil salida. Entonces, eh, para mí es absolutamente lo más importante. ¿no? Entonces, alguien que a lo mejor no tienen las digamos las mayores aptitudes, pero que la actitud es absolutamente extraordinaria, garantizado que preferiría a alguien así, porque es mucho más importante para el, para el éxito del, del proyecto. ¿no? Hola Ramón, eh, aparte de ser un excelente explorador, eres un inventor. Me gustaría conocer o que nos, nos cuentes eh, tu lado creativo y cómo has ocupado esos inventos en tus expediciones. Yo no llegué a ser inventor, evidentemente, por inventar, ¿no? sino que me planteé cómo en el, mundo, en el mundo polar había todavía como un, un dilema sin resolver, ¿no? que era el cómo navegar por la superficie del hielo. ¿no? Entonces, a mí digamos, me, me, me interesan los desafíos, ¿no? el sentido de desafío, y me pareció que era algo que, de, que tenía que ser posible resolver. Eh, y, y entonces, bueno, digamos, como que acepté el desafío más casi intelectual, en vez de ser un desafío más geográfico. digamos. Como, y, y fue ahí como llegué a inventar a, a, a dándole vueltas, pues, pues eh, dar con esta solución a este problema, ¿no? que fue lo que, me, lo que me llevó, que es hacer el trineo de viento, que es el proyecto en el que llevo 20 años realmente eh, trabajando y, y, que, y para el cual pues, me ha sido necesaria toda esa enorme experiencia previa acumulada durante, ese, durante esos tres largos años de viaje, eh, conviviendo con esta última cultura tradicional que son los unidos con los últimos auténticos cazadores y llegar a una solución de cómo navegar por el hielo eh, con un ángulo digamos diferente no uniendo la tradición y la innovación porque eso es el eso es la solución al, al, al trineo de viento ¿no? otra gente intentó resolver el cómo navegar por el por el hielo pero digamos de alguna manera eh, menospreciaron la tradición lo anterior parecía que tiene que ser algo súper tecnológico, tiene que ser algo que realmente pues se parezca a los barcos de competición, un montón de ingenieros tienen que estar detrás, o sea, realmente como como pensando en unas determinadas coordenadas y, 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 y nadie se le pudo ocurrir que, que la, una posible solución eh, pues podía venir simplemente aprendiendo de los, bueno, los cazadores inuit que llevan viviendo ahí más de mil años y que algo saben del tema, ¿no? Eh, entonces bueno. Para mí, para resolver el problema de realmente inventar, esa fue una de las partes más importantes, no, no caer como en el prejuicio un poco de, de tecnológico en este caso, ¿no? de que la solución tenía que venir por ahí, y fue el, el, el punto. No, eh, no solamente eh, el desarrollo de este trineo, ¿no? que, se, que está totalmente inspirado en el trineo inuit, sino gran parte del equipamiento que hemos llevado, pues son... Son cosas nuevas, es decir, que han sido desarrolladas totalmente, totalmente nuevas. ¿no? Y a mí, en mi caso, eficiente es la pasión de la exploración la que me ha llevado a la, a la invención sin yo haber jamás pensado que quería ser, eh, que quería ser un, un inventor. ¿no? Pero el trineo de viento, pues, actualmente, pues realmente, hemos eh, bueno, conseguido desarrollar que sea es la primera y única plataforma en el mundo eh, móvil, es decir, un vehículo. Movido por el viento, cero emisiones, que no solamente es capaz de desenvolverte, de, desenvolver de llevarte por todo el interior de la Antártida de Groenlandia, sino que tiene una bastante capacidad de carga y es capaz de desarrollar proyectos de investigación científica, ¿no? convirtiéndose, por lo tanto, en la primera plataforma de investigación limpia del mundo. Ramón, ¿qué significa la palabra hogar para una persona que se pasa la vida viajando? Yo creo que el hogar de alguna manera eh, lo llevamos dentro, no? Llevamos dentro nosotros el hogar, o sea, nosotros construimos el hogar y de nuevo es un poco lo mismo eh, nuestra actitud y cómo veamos el mundo a nuestro alrededor nos ayuda a construir ese hogar en, en donde es nuestro hogar de nacimiento y por tanto, pues el hogar eh, evidente o puede ser en otros lugares más lejanos. ¿no? Una de las claves para, 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 para la exploración polar y de nuevo también es una lección un poco de la cultura tradicional, es eh, una de las claves es, eh, para mí cuando yo hago un largo viaje en el Ártico, es que tú te tienes que sentir realmente como en tu casa, en medio del hielo, es decir, tienes que ver el hielo como tu casa, es decir, tú no puedes ver que estás en medio del hielo por ahí como un lugar hostil, esto es terrible, es hostil, es un horror, es decir, ¿quién va a querer estar en un lugar terrible que es un horror? Pues, o sea, cómo tú percibes las cosas, la actitud que tomas y cómo tú percibes... Te ayuda a construir. Yo cuando estoy realmente en, en medio del hielo, literalmente me siento como, estoy, como si estuviera en, en, mi, en mi casa. ¿no? Es decir, me ayuda a tener esa, esa, esa percepción. ¿no? Yo esto lo aprendí precisamente, el... recuerdo también en esta expedición de los tres años, cuando estábamos nosotros viajando, iba con un compañero, Rafa, y estábamos viajando con eh, un frío que pela, cosa bastante habitual en estos, en estos lares y estamos totalmente helados y de repente hemos en medio de la nada una tiendecita donde había unos cazadores, ¿no? nos acercamos ahí a, a, a verles a ellos y nosotros estamos ahí con un sentido de, de tras qué pasada, estamos aquí, como qué que, que, que duros somos o que, cómo estamos aguantando esto, ¿no? y, y un poco pasando las canutas literalmente y de repente llegamos y ellos estaban ahí, eh, se encendió la calefacción en la tienda, estaban ahí. Jugando a las cartas, medio en camisa, estaban como absolutamente relajados. Es decir, estaban como en su casa en medio del hielo, ¿no? El entorno del exterior era bastante tenebroso y ellos habían conseguido hacer del hielo un poco su, su casa, ¿no? Entonces yo pienso que es una actitud. Dicho esto, obviamente, al final el hogar es donde están los, los tuyos, ¿no? El, donde, o sea, eso es lo que eso es lo que te construye un hogar. Si, obviamente, si tú tienes eh, eh, posibilidad de elegir, pues uno va a estar siempre donde están los seres queridos. Es, es, evidentemente, eso constituye el hogar. Si uno no tiene oportunidad de elegir, eh, obviamente, eh, mediante la actitud, tiene que construir por su manera de ver eh, la realidad, de construir el hogar en el lugar en el que le haya tocado estar. ¿no? Pasión y profesión, ¿cómo se compagina con la educación de los hijos? Pues no es, no es fácil eh, compaginar, obviamente, la pasión, la profesión. eh, los viajes, la exploración, la educación. Eh, evidentemente, el, bueno, eso, hay un pequeño funambulismo ¿no? de mantenerte en un equilibrio inestable en el cual no es fácil de estar. Pero vamos, yo no creo que sea especialmente muy diferente lo que yo hago de la mayoría de la gente. Realmente la vida moderna es un funambulismo entre un montón de, por lo general, en un mundo, a muchísima gente, ¿no? en que tienes que tener muchas cosas diferentes, tratar de, de, de mantenerlo. ¿no? Eh, evidentemente, al final, el equilibrio es fundamental. Necesitas un, un equilibrio entre todas, las, entre todas las fuerzas que están a tu alrededor Eh, todas son importantes eh, pero a lo mejor ninguna puede ser excesivamente importante ¿no? entonces yo creo que es un arte verdaderamente el, el compaginar eh, una cosa con, con la otra ¿no? en mi caso eh, bueno pues yo tengo un hijo estoy casado tengo un hijo y, y evidentemente pues paso muchos meses al año son meses al año fuera ¿no? entonces, bueno, trato que sea lo más eh, lo más llevadero para todos ¿no? Eh, Ramón, eh, la relación del cambio climático con el papel que juega el ser humano sigue siendo escéptico para algunas personas. Y el tema que más se menciona es el derretimiento del, de los polos. Eh, ¿Nos podrías compartir eh, cuáles han sido tus experiencias frente a esto? Eh, bueno, en. Yo llevo viajando a Groenlandia justamente esos 35 años, ¿no? que tengo la posibilidad de haber visto con mis ojos pues, bastantes de los cambios que se han producido, ¿no? desde un punto de vista visual, digamos, no, no, no figurativo. Y evidentemente en el Ártico pues, ha habido una serie de, de, de cambios claros. ¿no? Por ejemplo, es el adelantamiento de la, de la primavera, del deshielo. El deshielo pues, se ha adelantado tres semanas, dos, un mes. Prácticamente, ¿no? Eh, por otro lado, pues la, la banquisa, eh, que a mí posiblemente el, el que más me, me, me choca, ¿no? Personalmente es, es la contracción de la banquisa, ¿no? La banquisa es el mar helado. Eh, entonces, bueno, pues, pues obviamente enormes superficies que estaban heladas, especialmente en este viaje de los tres años que he comentado, que nosotros viajamos por encima del mar helado, por supuesto, ese viaje es totalmente imposible de realizar hoy en día. Es imposible. No se puede, no se puede realizar, ¿no? Entonces, esa es una parte muy visible, ¿no? Está el más conocido como el derretimiento de los, de los glaciares y, y por último pues hay otro, otro elemento que es poco conocido y es el, el derretimiento del permafrost. ¿no? El, el suelo, eh, en el Ártico el suelo está congelado, ¿no? que es lo que se conoce como el permafrost y de hecho hay una gran cantidad de edificaciones que están construidas basadas en este suelo congelado, en este permafrost. ¿no? Entonces el, 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 el suelo pues, realmente se está derritiendo, está aumentando. En la profundidad en la cual está derretido, lo cual está teniendo a nivel ahora mismo ya una gran repercusión en que todas las infraestructuras, casas y cosas construidas basadas en un, un permafrost helado, cuando se deshiela, pues se tuercen y algunas pues se hacen totalmente inservible. ¿no? Es decir, en el Ártico es muy, es, es muy visible ¿no? el, los cambios que se están produciendo. De alguna manera te ayuda a ser mucho más, eh, más consciente, ¿no? porque por supuesto la pregunta es. Esto está cambiando, es hasta, hasta dónde va a cambiar, ¿no? cuánto tiempo y hasta dónde, cuál es el un poco el, el, el horizonte. ¿no? Entonces, es, yo creo que es normal que haya gente que, que sea escéptica, porque, bueno, porque es, 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 está en la naturaleza, que sea así, pero es difícil, eh, desde un punto de vista como muy, muy, muy claro, digamos, casi incluso poco científico, que al contrario, esto es puramente científico, netamente científico es el, el tener claro que el, claro, los mil millones de personas que estamos en la, en la Tierra no podemos estar así generando ningún tipo de impacto. El impacto es brutal, solo que llevamos muy poco tiempo realmente generando este impacto y, y evidentemente pues, hay, un, hay un problema grave de responsabilidad con las generaciones futuras, que realmente son las que verdaderamente van a, a, a ver los efectos peores ¿no? de, este, de este cambio. ¿Cómo podemos frenar el cambio climático, pero desde la educación? Eh, me encantaría saber cómo podemos. Tener las respuestas, evidentemente no las tengo. Lo que sí tengo claro es que el único camino, evidentemente, es el de la, el de la educación. Primero, porque hay que comprender eh, bien la naturaleza del problema y la complejidad del mismo. ¿no? A medio y largo plazo eh, es más evidente. ¿no? Está el, el bien consabido aumento del nivel de los océanos. Eh, y luego, pues, llegar a un calentamiento al que se habla, ¿no? Si se va a llegar con seguridad a que haya dos grados de aumento de la temperatura, las repercusiones que van a tener a nivel global son absolutamente eh, colosales, ¿no? Eh, generando eh, cientos de otros conflictos eh, paralelos, motivados, pero que en sí. O sea, que puede ser difícil de hacer la relación causa-efecto de una cosa con otra, ¿no? El cómo resolverlo, pues, obviamente, no tengo varita mágica, ni creo que nadie la tenga, ¿no? Eh, porque el problema es de una magnitud tan absolutamente abrumadora eh, que, que, eso, que yo creo que solamente hay eh, muchas personas colaborando en muchas soluciones eh, paralelas y con una visión de largo plazo. ¿no? Para mí la única verdadera solución pasa por la innovación. Eh, hay una parte digamos, de cambio de determinadas acciones que sí se pueden hacer. Por, por la gente, pero hay muchas que no, que solamente pueden venir de una innovación absolutamente enorme. ¿no? Yo creo que la, de alguna manera la humanidad va a estar puesta, la capacidad de innovación del ser humano y de cada uno de los seres humanos que hay va a estar puesta al límite por la complejidad tan absolutamente enorme. ¿no? Hola Ramón, yo te quería preguntar sobre las principales diferencias que hay entre el Polo Norte y el Polo Sur. Toda la zona que circunda el Polo Norte Geográfico está formada por un océano, que es el océano glacial ártico, ¿no? que tiene una enorme profundidad, hasta 4.000 metros de profundidad, mientras que la Antártida está formada por un, por un continente y el océano circunda realmente a, el, a ese continente. ¿no? Es de modo que en la Antártida, el, de hecho, el Polo Sur Geográfico está a casi 3.000 metros de altitud ¿no? y la zona cercana al polo, al polo Sur se llega a los 4.000 metros de, de altitud. Que es una de las razones por las cuales hace que la temperatura sea muchísimo más fría en el Antártico que en el Ártico. ¿no? En el Antártico se ha registrado 90 grados bajo cero y se sabe que, que se llega a los 100 grados centígrados bajo cero. Es una de las batallas científicas que hay por, por conseguir registrar 100 grados centígrados bajo cero. ¿no? Además de, de esa diferencia fundamental ¿no? entre, entre tierra y continente, pues hay. Pues eso en la fauna pues es realmente es totalmente diferente ¿no? En el Ártico están los polares, están los caribúes hay un, mucha parte es de zona de tundra ¿no? que es muy fértil mientras que en la Antártida eh, primero no hay los animales que hay son todos costeros eh, mamíferos marinos y no, hay, no tienen ningún tipo de, de depredador ¿no? que es por lo que en la antártida pues realmente los animales son muy visibles y son muy, muy espectaculares. Al principio has comenzado esta charla hablándonos de la importancia o el papel que la lectura había tenido en tu infancia a la hora de decidir qué camino elegir en esta vida. Eh, me gustaría hacerte dos preguntas. Eh, si tuvieses que viajar al Polo Norte o a la Antártida llevando un solo libro, ¿cuál elegirías y por qué? Mm -hmm. Yo creo que escogería un libro que puedas llegar a releer casi infinidad de número de veces porque siempre te aporte algo. ¿no? Yo así... Mm, eh, te diría un, un libro, de hecho, que, que he leído y que, que, me, que me he releído, ¿no? Se llama *Sapiens* de Yuval Harari, porque es un libro que como que piensas que lo puedes estar leyendo diez veces, ¿no? Que siempre va a haber algo que te va que es tan, es tan global como que siempre te va a estar aportando, ¿no? ¿no? que una vez que lo has leído el libro se haya agotado ya, ¿no? Mientras que que ese libro para mí tiene montones de, de temas de reflexión casi, casi infinitas. ¿no? Entonces yo creo que sería lo más importante, algo que no se agote en sí mismo, sino que de alguna manera tenga un sentido de que puedas encontrar nuevos ángulos y que, y que abarque un poco a todo. ¿no? Que es difícil encontrar un, un, un libro que sea tan... O sea, que realmente abarque un poco toda la, la naturaleza. ¿no? Ese es el que yo llevaría. Hola Ramón. Quizá alguien te haya preguntado alguna vez antes de, de comenzar una de tus expediciones que te, te haya dicho que, que esto era imposible, ¿no? que si estabas loco. ¿Qué significa para ti la palabra imposible? Por supuesto que me han dicho que estaba loco. De hecho, es una de las cosas con las que uno tiene que aprender a convivir, ¿no? con el escepticismo, Eh, que puede ser dicho abiertamente o, o no dicho, pero que tú sabes que es lo que están pensando. ¿no? Y eso, claro, al principio pues, siempre es algo que, que de alguna manera impresiona porque te, eh, bueno, te hace desarrollar eh, claro, mucha más pues, como confianza en ti mismo. ¿no? Y de hecho tienes que ver el esteticismo siempre como un aliciente. ¿no? El, y eso te, eso te ayuda a reforzar tu confianza en ti mismo que, al final, pues probablemente, para emprender cualquier proyecto eh, sea, básicamente, casi lo único que tengas, sea la confianza en que vas a ser capaz de, de resolverlo, aunque ni, ni siquiera lo sepas. ¿no? Entonces, esa es un... Eh, yo creo que cuesta tremendamente, especialmente cuando uno empieza a hacer cosas. ¿no? Conforme más has podido contrastar con los hechos lo que haces, pues, pues claro, no tiene más confianza. El problema es cuando uno no tiene esa confianza en uno mismo todavía, no ha podido contrastar. que es cuando más le hace fa falta tener algún tipo de de o de apoyo o por lo menos de no de no escepticismo y es precisamente cuanto más escepticismo hay, ¿no? O sea sigui que yo creo que eso és... es doncs, eh yo en mi caso pues eh me considero que he sido muy afortunado por por mis padres precisamente porque, obviamente, yo ahora tengo un hijo. ¿no? Yo digo, como, como mi hijo me salga como yo, en fin, lo veo complicado. veo complicado o sea, me, me lleva a valorar verdaderamente un poco también la actitud ¿no? de, 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 de mis padres de no, no, de no tener ese escepticismo, ¿no? de alguna manera, de, de depositar una confianza, que yo sé que es algo verdaderamente excepcional cuando tu hijo, objetivamente, hay muchos motivos para pensar que es una locura lo que está haciendo y motivos reales para pensar que puede morir haciendo lo que está haciendo, es decir que no lo veo nada fácil de mantener, eh, de mantener un cierto o sea, un cierto nivel de apoyo. Imposible, por supuesto, es también un aliciente, ¿no? Se, de hecho, de alguna manera, algo tiene que parecer o eh, para emprender un gran proyecto a mí me gusta que parezca casi imposible, vamos a ponerlo, ¿no? Es decir, porque claro, eh, un proyecto, una Exploración en su sentido amplio eh, nunca puede ser un proyecto en que tú tienes la garantía de que va a salir. Es decir, tú realmente tienes que estar enfrentando algo que objetivamente tienes la absoluta. Eh, que hay absoluta posibilidad de que no, no funcione y que realmente de alguna manera te parezca medio imposible. ¿no? Y, y, y entonces, y el imposible es el aliciente también. Por otro lado, uno ha de ser consciente: hay cosas que son imposibles para una exploración tienes que tener el suficiente, eh, la suficiente audacia para afrontarlo pero la suficiente prudencia para saber cuándo tienes que parar con esa audacia que obviamente ese equilibrio no es nada sencillo pero es el más importante de todos no puede ser demasiado audaz no puede ser demasiado prudente no tienes que manejar un filo de una navaja un funambulismo eh, difícil ¿no? de, de llevar y que al final pues, es un poco también un poco intuición personal ¿no? de, de cuándo es demasiado algo, porque hay cosas que objetivamente son demasiado y, y cuando estás en un entorno salvaje pues eh, acaban mal siempre. Querría preguntarte eh, qué consejos podrías dar a los futuros maestros y maestras que a día de hoy cuando hacen su viaje de fin de curso y hacen actividades en el medio natural se creen que van a hacer una expedición al Polo Norte por el miedo que les subyace. Lo primero y más importante es salir al medio natural. Es decir, que a mí ya me parece un gran, un gran logro en sí mismo. ¿no? Es decir, porque en el contexto urbano en el que vivimos, el exceso de, de, de vida urbana es un, es un peligro. ¿no? Entonces, si tú has llevado toda tu vida una vida urbana, salir aunque sea algo que desde fuera pues, pueda parecernos ridículos. ¿no? Es decir, yo creo que eso es una. La apreciación lo dejo para la... lo que representa para una persona. ¿no? Es decir, cada, cada pequeño reto uno puede reírse y para otro puede ser un reto, un reto importante. ¿no? Entonces, yo evidentemente los, eh, los maestros eh, pienso que una, una cosa que, que de alguna manera todos deben transmitir es la pasión un poco por la naturaleza. ¿no? Es decir, que creo que es algo fundamental y, y por eso que me parece fenomenal que salgan, aunque sea gente urbana y aunque para ellos, si, si ellos es una gran experiencia, es que es una gran experiencia. ¿no? O sea, yo tengo mucho respeto para, para cómo una persona percibe lo que hace. ¿no? para un poco para cerrar tenía un, yo creo que no una reflexión sino un par de reflexiones ¿no? eh, una primera reflexión yo diría a nivel a nivel a nivel personal no realmente que, que bueno que es un poco la, la yo creo que de alguna manera todos todos estamos ante esa tesitura no El, especialmente cuando estamos en, cuando somos más jóvenes no y si escogemos ser eh, actores o escogemos ser espectadores digamos de la vida, si escogemos ser protagonistas o, o de alguna manera eh, observadores, es decir, tomamos las riendas verdaderamente de lo que nos pasa y, y afrontamos con nuestro propio camino, siendo conscientes de, la, de que evidentemente seguir tu propio camino siempre es el camino de la adversidad, porque la adversidad, eh, al final la vida verdadera es la vida contra la adversidad, es decir, no es la vida de la comodidad, ¿no? Y por otro lo quería hacer una reflexión eh, también un poco más a nivel, a nivel global. ¿no? Eh, yo creo que el, el... este proyecto Trino de Viento evidentemente es, una, es un proyecto muy particular, es una solución muy, muy particular, un problema muy, muy, muy pequeño. ¿no? Pero yo creo que tiene unas, unas reflexiones ¿no? que yo he aprendido durante el desarrollo de este, de este proyecto y es evidentemente el... Que es a mí una de las cosas que he pensado, es ¿cómo es que nadie más antes lo ha, digamos, ha conseguido encontrar una solución a este pequeño problema? ¿no? Que es navegar entre el hielo, que es un pequeño problema. Entonces, evidentemente, las claves de, de estas soluciones han sido la, la, la unión entre la tradición y la innovación, entre el pasado y el futuro. ¿no? Es decir,. Eh... Considero que, de alguna manera, es una fatal arrogancia minusvalorar o minuspreciar a todos aquellos que han estado antes de nosotros, a las generaciones y a otros pueblos, ¿no? eh, que yo creo que tienen, que tienen mucho que aprender y que tenemos todos mucho que, muchos que aprender. ¿no? Y, que, y que, realmente, una de las enseñanzas que yo he aprendido desarrollando esto es de lo difícil que es eh, pensar de un modo diferente, realmente no, no, no pensar de alguna manera dentro de una especie de, 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 de bloque de pensamiento, sino tener un pensamiento eh, realmente libre, no, realmente original. Y yo creo que, la, que lo más importante es el, el desarrollar ese pensamiento distinto, ¿no? o sea, el ver las cosas de un modo diferente, ¿no? que realmente creo que no hay nada más difícil que eso y que esa es una primera eh, innovación que tenemos. ¿no? Y a mí me surge siempre la reflexión ¿no? de cara a los enormes desafíos a los que a los que bueno, se pues, va pues, de alguna manera la humanidad y todo. ¿no? Es decir, si, eh, del mismo modo que, en, que yo con este minúsculo proyecto que sería el desarrollo del trineo, es decir, eh, a veces la solución, aprendió que la solución a veces no está donde tú lo buscas, sino que la solución puede estar totalmente presente a ti, pero simplemente tienes que cambiar el ángulo o la manera en la que tú estás mirando. ¿no? Es decir, que eso es igualmente importante y creo que eso, de alguna manera, puede aplicarse un poco, poco a todo. ¿no? 谢谢。<Thank>